Esta es la final, estos son dos finales, ¿eh? Vamos a salir a ganar, no regalemos nada. Bien, bien, ¡vamos, hijo! ¡Vamos, dale! Señores, arrancó el partido. Pasadas las 9:30 de la mañana, juega Camioneros contra el Weston Black. La pelota que va a caer dentro del área grande. Hay 6 jugadores de Camioneros buscando la apertura. Viene el centro, el cabezazo de Máximo Marcetti. El balón que se va por arriba del travesaño. Hay saque de portería para el Weston Black. Ahí está Teglio, levanta la cabeza el Colo, otra vez, apila 2. El balón que le queda a José San. Ese es Axel Poza, viene el centro. El Colorado que no la puede peinar, Brizuela. Y la pelota que pasa a centímetros del caño izquierdo de José Sáenz fue la más peligrosa de este primer capítulo. Ahí está Dylan, Camioneros mete 6 dentro del área grande, se puede venir el primero, el arquero con los puños. Sin embargo, el que la rechaza es el jugador Rodríguez. Ahí está Máximo Marcetti, viene el centro, atacaba Monte, Camioneros va justamente para Guanchope y la pelota que es contenida por el arquero Sáenz. Agustín Castaño, ahí está Castaño. Vamos a ver si le pega al arco, péguele. El balón se va afuera. Y es saque de arco para el equipo que dirige tácticamente Itria. La pelota para Dylan. Viene el centro, Axel que quiere cabecear y es gol, 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 gol. Gol de Camioneros. El centro desde la derecha. Axel Poza que ganó en el área chica y así establece el primero a los 32 minutos del primer tiempo. Camioneros se pone en ventaja. Camioneros 1. Castaño para Leandro Monte. Arranca Monte. Monte se apoya en Castaño. Ahí la tiene Castaño. Ese es Moyano. Ahí está Nico. El toque de Nico para el número 9. Pastoriza el remate. Las manos del arquero José San que se tira. Ahí la tiene Axel Poza. Otra vez Axel. La hace bien. El caño de Axel para la entrada de Pastoriza. Es un golazo. Tiró la pelota que queda en la línea. Si era gol. Bueno, había que bajar la persiana. Era un golazo. Y el árbitro del partido, señores, dice que aquí, en Florida, gana el equipo argentino. 1-0 gana Camioneros con el gol de Axel Poza de cabeza a los 32. Va a arrancar el segundo tiempo del partido, señores, hay fútbol aquí en Florida. La pelota que va sobre Jaco Campoamor que ingresó por Brizuela, el toque de Dylan Maturano, el pase para Tobias Pastoriza que no llegó a conectar, a meter el puntazo. La pelota que va hacia el andarivel izquierdo. El que la tiene es Castaño, ataca a Camioneros tratando de buscar el segundo. Está ganando 1-0 con el gol de Axel Poza. Ahí está Castaño, llega hasta el fondo, lo tocan abajo. Y el árbitro que cobra penal. Es penal para Camioneros, señores. Lo tocaron abajo a Agustín Castaño y es tiro libre penal. Ahí está Dylan, le va a pegar 3, 2, 1, gol. ¡Gol! ¡De Camioneros! Dylan Maturano lo quemó, lo mató, lo ejecutó. Y así Camioneros vence al Weston Black 2-0. Dylan Maturano, ahí está Dylan, la va a picar, la hace bien. El pase en profundidad para Ledesma. Vamos a ver si llega y viene el centro. El remate de Ledesma sobre la línea misma. José Sáenz. Ahí la lleva Dylan. Ese es Campoamor, le puede pegar, tira el arquero que se tira sobre parante derecho. Ahí está García, el toque para Zoraide, ahí la lleva Zoraide,
El balón que sigue en poder del jugador de Camioneros, que gana en velocidad. El puntazo, Mateo. Le erró al arco Monzón. Si no, estaba el tercero de Camioneros, que está más cerca de aumentar el score. Va a venir el remate final y es gol. Gol del Weston. Gol del Weston por intermedio de Noah Mancilla, de tiro libre. El toque de Julio Parenti. Viene el centro, el rechazo desde el fondo. Ahí se va a venir el remate final. Y es gol del Weston Black. Increíble. Ese es Castaño. Ahí está Castaño. La entrada de Mateo Monzón, que trata de ganar en velocidad. Ahí está Mateo, tira Mateo. Le pegó de zurda. El balón que le queda para Jaco Campoamor. Ahí está el toque para Mateo Monzón. Está habilitado, vamos a ver. Ahí está Mateo, tira Mateo. Gol, 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 gol. Gol de Camioneros. Mateo Monzón definió con una sutileza. Definió como los que saben. Picó la pelota y la puso en el fondo de la red. Gana Camioneros. Una sutileza de Mateo Monzón para enganchar el tercer gol. La hinchada de Camioneros gritando enloquecida sobre la derecha. Hasta el presidente del club se metió a festejar con sus jugadores. Camioneros gana 3-2 y se hizo justicia. Camioneros es finalista. Camioneros llega a la final del campeonato. Bueno, Jaco Campoamor y Mateo Monzón. Muchachos, qué duro que se hizo el partido, ¿no? La verdad que sí, nos concentramos un poco. En la mitad de cancha, el delantero y los defensores. Y nos clavaron dos pepas así, de una. Y bueno, tuvimos que salir a revertir la situación. En menos de 5 minutos, un tiro libre y una pelota perdida. Y se venía complicada la mano. Una cosa de loco. Por suerte pudimos parar un minuto, tomar agua y podernos reconcentrarnos. Bueno, Mateo, ¿cómo lo viste vos? Bien, dentro de todo bien. Solamente tuvimos unos minutos de desconcentración, pero por suerte lo pudimos dar vuelta. Y eso. Camionero finalista una vez más. Sí, por suerte sí. Gracias a todo, al plantel. Y contame cómo fue el tercer gol. Un golazo. Golazo. Me la pasó Jaco. Era 2 contra 2. Lo comí en velocidad y lo vi que se adelantaba el arquero y se la pinché. La picaste justo. Sí, justo. Y se vino el delirio. Sí, ahí fue una locura. Bueno, chicos, felicitaciones. Gracias. Un saludo para toda mi familia y Raquel y José y Estela, del bufé de Camioneros. Igualmente, un saludo para toda mi familia.